querida Loana. Nunca nadie me había amado de forma más sincera y bondadosa que tú. Nunca nadie me había enseñado que el amor, así como llega, también se construye, y que lo importante de la vida es entregarte a aquello que haces, rendirte a la evidencia de los hechos y fluir con ellos. Así como que las oportunidades solo están cuando salimos a buscarlas. Me han quedado tantas cosas por hacer, tantas cosas sin decirte, pero sé que cuando te tengo delante se me hace un nudo en la garganta y mis palabras juegan a esconderse. Pues te he fallado. No he podido continuar la promesa de unir mi vida con la tuya para que hagamos el viaje juntos. Parece que mi parada se ha adelantado, en contra de lo que imaginábamos. Si de algo estoy seguro, es que tú me has hecho mejor persona. Me refiero a que gracias a ti, comencé a descubrirme y a contactar de otra manera conmigo. Y eso tiene un valor incalculable. Quizás nunca te lo dije. Los sentimientos, el amor, el cariño, la nostalgia. Esas cosas que se sienten desde lo más profundo del alma. Te recuerdo y te digo todo aquello que quizás no te dije, pero que sabías y respetabas en esta carta. Lamento de sobremanera el hacerte esto. Lamento todo lo que te haya hecho sufrir en el pasado, por todo lo que has lidiado ayer y hoy, así como por lo que tendrás que lidiar mañana, luego de recibir esta carta. Todos tenemos una segunda oportunidad en la vida. La mía sin duda comenzó cuando te conocí. De alguna manera, cuando la guerra empezó, creía firmemente que volvería a casa pronto. Cansado, adolorido, pero con la misma energía y felicidad que me provocaba ver tu rostro a diario. Sin embargo, nada permanece igual por siempre. Y no fue sino hasta ahora que comprendí que si bien podía tener la suerte de volver a casa, tu esposo, ese que bailaba y cantaba a diario en los atardeceres de nuestro jardín, solo para hacerte reír, que miraba al mundo con optimismo pese a lo gris de los tiempos actuales, ese al que le diste el sí acepto hace tan poco tiempo, nunca volvería. Sería otro hombre, uno que tendría miedo de no estar a tu altura y de hacerte terriblemente infeliz. Por lo que creo que un fugaz minuto contigo en mi vida vale más que toda una vida sin haberte conocido, ignorante de ti, de lo mucho que significas. Hice mi mejor esfuerzo al amarte y sé que no ha sido suficiente. Sin duda, deberías encontrar en algún punto a alguien mucho mejor que yo. Te ruego que sigas siendo como eres, desde cada rizo de tu cabello hasta tus sentimientos, y que ames con esa sencillez que te caracteriza, tan pura, que yo estaré ahí, te lo prometo, de otra manera a la que lo hubiese soñado, pero presente. Nunca fui bueno con las despedidas. Cada vez que en mi vida surgía un momento en el que involucraba despedirme, pasé de largo y me alejé de él. Esta no es la excepción. Decirte adiós para mí es algo imposible. Seguirás ahí, aquí, donde sea. Porque personas como tú dejan un rastro indeleble en el mundo. Me llevo todo el amor que me diste, salvo una pequeña porción de él contenida en este sobre. Tú puedes quedarte con el recuerdo de esta historia que ha sido, es y será en otro tiempo, en otra vida, para ti. Desde siempre y hasta después del final. Joyce, 5 de junio de 1944, Normandía, Francia.